El árbol es una casa. Una casa. Un lugar. Un espacio en el que practicamos los ideales de la humanidad. Es así en una frase, un lugar para aprender a compartir. Entonces, pues necesitamos esos lugares. Hay que practicar, recuperar ese conocimiento en el que todos aprendemos de todos. Cada uno simboliza a alguien en su diferencia que nos interesa y lo que practicamos realmente es una solidaridad, o sea, un intento de que el otro llegue a su máxima realización. Si algo nos interesa es aprender y que el otro aprenda también. El laurel es un centro, es un refugio, ¿vale? Aparte de un lugar para hacer actividades de todo tipo. Es un lugar donde se canta, donde se habla, donde se crea, donde nos curamos, donde los niños encuentran un lugar estupendo para desarrollarse, donde estamos cerca de la naturaleza. Es como decir, el espíritu de sol, el espíritu de aprender a compartir, de compartir un mismo corazón, pero echando raíces en un sitio donde puede echar raíces, donde pueden desarrollarse realmente cada proyecto. El centro está destinado a la educación y a la creatividad. Nosotros contamos con 14 grupos de trabajo. Uno de ellos se le llama los constructores. Esta gente se reúne en un espacio donde no hay cargos. Lo que hay es la oportunidad de desarrollar proyectos. Se encuentran y deciden. Ellos deciden. Trabajan desde la asamblea y son responsables igualitariamente de su actividad. Un proyecto que tiene que ver con este departamento de los constructores. Y está aquí Rafa, que lo puede explicar mucho mejor. Vale, bueno, pues de pronto decir que el centro funciona únicamente por electricidad solar y es un sitio que practicamos y practicaremos más sistemas de energía limpia y libre. Es posible obtener energías autoconstruidas incluso, pero sobre todo que nos dan independencia frente al gran mercado. Es posible tener energías limpias y que nos dan libertad. Y es lo que estamos practicando y seguiremos practicando.